El gobierno del Valle del Cauca, a través de las autoridades de la salud, confirmaron que de acuerdo con la disminución de la velocidad de contagio del COVID-19 en la región, la ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos se encuentra hoy en un 85%, por lo que el nivel de alerta en la red hospitalaria pasó de roja a naranja. Así lo confirmó la gobernadora Clara Luz Roldán, al destacar que para el sector de la salud es muy importante porque permite garantizar la atención de todos los pacientes y además liberar camas para atender personas con otras patologías. Esto es muy importante para todo el sector de la salud, pero sobre todo agradecerles a todos los ciudadanos y a los vallecaucanos, porque esto lo logramos habiendo cumplido, habiendo entendido que las medidas que en un momento dado tomamos y que las medidas que a veces sabemos que no le gustan a muchos sectores porque estábamos en un pico en el que fue mucho lo que sufrió nuestra Secretaría de Salud buscando que no dejáramos a ningún vallecaucano sin la unidad de cuidados intensivos. La secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, explicó que la ocupación de las UCI, que estuvo en días pasados en el 99%, bajó al 85%, razón por la cual, mediante decreto, ha bajado la alerta a naranja. ¿Qué quiere decir la alerta naranja? Quiere decir que el departamento del Valle del Cauca está en capacidad de atender las personas con COVID que requieran una hospitalización o una unidad de cuidados intensivos dentro de nuestro territorio, que nos damos abasto para nosotros mismos. Y que como ha bajado la ocupación de las mismas, podemos darle libertad a algunas especialidades para operar cirugías que teníamos represadas, no en la normalidad total, pero sí un número adicional de las que ya veníamos abriendo. Ya no solamente vamos a operar cirugías de urgencia, sino algunas cirugías programadas con unas condiciones especiales, y es que no la, como consecuencia de la cirugía los pacientes no se vayan a complicar y no requieran una unidad de cuidados intensivos. La secretaria dijo que los mayores contagios de COVID se presentan en las personas entre los 29 y 60 años de edad. Sin embargo, los casos de letalidad siguen siendo más fuertes entre los mayores de 60. Las personas que tienen el mayor número de contagios están entre los 29 y los 60 años. Y en cambio, las personas que mueren están de 60 para arriba. Se mueren las personas mayores. El contagio es en las personas jóvenes y los niños y los adolescentes están protegidos. El número de casos en ellos es mínimo y no tenemos una mortalidad importante. Palmira, Tuluá y Buga siguen ocupando el primer, segundo y tercer lugar en contagios en el Valle del Cauca.